Muy buenas a todos y a todos. Aquí estamos a un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Estamos en este programa de pies y de temporada y vamos a entamar, vamos a ofertaros de ellos cuestiones, de ellas cuestiones vamos a hablar a lo largo de los vinientes 50-60 minutos y vamos a entamar hablando de lo que ha sucedido. El pasado fin de semana fueron esas elecciones generales y vamos a hacer un análisis fondero de lo que pasó allí, sobre todo como ye el nuestro programa, el vecio de nuestro programa, que ye centrarnos en Asturias. Para ello, acompáñanos güey un colaborador que va a venir a lo largo de la viniente temporada, que ye Nicolás Barrio, que ye politólogo. Nicolás, muchísimas gracias por haberte a los estudios de Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros por invitarme. Antes de entamar, vamos a esclarearos que, como podéis ver, llevo una camisa, una camiseta en este caso, con el yema este tan guapo que ye Vimenes por la oficialidad. Sabéis que grabamos todo esto en el Concello de Vimenes, en Suárez, y güey sábado ye per importante la folisa de la oficialidad. Este programa que ye el único programa que fala 100% asturiano y como no podía ser de otra manera, pues hacemos este guiño, que ye ponernos güey esta camiseta, porque Vimenes sabéis que ye y fue el primer concello que declaró oficial el asturiano, y para ello vamos a tratar todos los temas que ye lo que hacemos nos falando 100% en asturiano. En este caso, Nicolás, falamos y entamamos ya el programa. Tenéis un hashtag, güey, que ye el que utilicemos en ese vídeo Esvilla con los resultados que tuvisteis la oportunidad de verlo el pasado domingo, que ye elecciones ADA, Alderiques de Asturias. Vamos a hacer un primer averamiento a lo que ye el resultado. Centrándonos en Asturias, Nicolás, lo que destaca ye esa victoria de esa coalición, podemos decir de alguna manera, de Partido Popular Foro Asturias, ¿no? Eso ye, lo que vemos ye que el Partido Popular Foro suben mucho en relación a las últimas encuestas y en relación también al último resultado, y la distribución de escaños caltiense 3-2-2-1, más o menos los mismos que la otra vegada, y el orden el mismo. No hay grandes cambios, y las dos encuestas que se hicieron en Asturias pues ya preveían que iba a quedar así el panorama en términos de escaños. Entonces, en ese sentido, no hay mucha sorpresa a nivel de Asturias en lo que ya era composición. O sea, que a nivel de Asturias no hubo eso, mucha variación con respecto a lo que ha sucedido en el 2015, ¿no? No, esperábase, había gente que esperaba que iba a haber mucho más voto a la coalición Unidos Podemos, y al final no hubo tanto, y donde más retrocedió, si tomamos en comparanza los datos de los dos partidos en relación a viento del año pasado, pero sigue siendo la misma distribución y la misma composición. A nivel político nunca muda nada en Asturias. En Asturias nunca muda. Vamos, si te parecen, antes de sentir a lo que son los cabezaleros y los cabezaleros de los partidos, las valoraciones que hacían el pasado domingo, en rematando lo que ya era el 100% del escrutinio, a lo primero, a nivel del Estado, también falábase de ese famoso, esa palabra italiana, sorpaso, que si Unidos Podemos iba a adelantar al PSOE. Sí que el PSOE perdió, digamos ya a nivel de todo el Estado español, perdió más, lo que pasa que destacó esa subida del Partido Popular, ¿no? Eso, oye, lo que en politología, la situación en la que estamos ahora, y la de empate técnico entre el Unidos Podemos y el PSOE. Les encuestes anunciábenlo ya, de hecho falaban de que podía haber el sorpaso, podía haberlo, podía no haberlo, podía haberlo en escaños y en votos o solo en votos, ¿no? Entonces hay que recordar que la diferencia entre Unidos Podemos y el PSOE ahora lleve menos de 2 puntos. Entonces, las encuestas solamente tienen un margen de error de más o menos 3. Entonces, cuando de aquí hemos dicho tal partido tiene un 23%, ya que puede ser que esté entre el 20 y el 26. Si otro partido tiene un 26%, ya que está entre el 23 y el 29, ¿no? Entonces, eso ya una consideración a tener en cuenta. Entonces, las encuestas no fallaron porque todas las cosas están en los márgenes. Y ahora mismo, si se hiciera una encuesta,
podría salir perfectamente que había un sorpaso, porque ahora mismo estamos moviéndonos en una diferencia de votos que es mínima y que es de un punto porcentual a nivel del Estado. Claro, que siempre tenemos que trabajar con unos márgenes, ¿no? Que la gente, claro, falábase tanto de eso del sorpaso, de que si Unidos Podemos adelantaba al PSOE, pero bueno, que en realidad jugamos con unos márgenes y eso ye lo que, o sea, que lo que nos dices ye que les encuestes, que ye un poco los titulares que se amosaron, que les encuestes que tampoco tuvieron muy tracamundiais, ¿no? Eso ye, si miramos, por ejemplo, lo que son los datos de Avientu de 2015, pues vemos que la suma de Podemos más Izquierda Unida asitiase en 2,5 puntos más o menos por arriba del PSOE, que viene a ser el marche, y ahora está más o menos un punto y algo por debajo, ¿no? Viene a ser más o menos, están en una situación de empate, y eso, cuando lo vemos en los escaños, parece que las variaciones son mayores, y cuando vemos las proyecciones de las encuestas de los escaños, parece que es mayor, pero hay que tener dos cosas en consideración. Por ejemplo, la primera es que Ciudadanos pierde menos de un punto porcentual de Avientu agora, sí. Y pierde casi la cuarta parte de los diputados, pasa de 40 a 32. Entonces, los cambios en diputados y no se corresponden generalmente con el porcentaje, ¿no? Porque tenemos una ley electoral que al distribuir muchas circunscripciones lo que hace es que altera la proporcionalidad de los resultados, ¿no? Y otra cosa, otra cuestión también es esa, de que uno puede hacer una encuesta a nivel de todo el Estado y saber qué partido va en cabeza y cuál va detrás, pero si se quiere hacer una buena proyección de los escaños, hay falta hacer encuestas provinciales. Y todas las encuestas provinciales de las que yo tengo noticia en Asturias, en León, etcétera, acertaron la distribución. O sea, que esa distribución estaba acertada. Si te parece, para ir analizando partido por partido, vamos a sentir lo que decíamos a los cabezaleres, en este caso, cabezaleros de los partidos, y vamos a entamar por el partido que ganó en Asturias, Partido Popular Foro Asturias. Vamos a sentir a lo que decía, una vez rematado ese escrutinio del 100%, Susana López Ares. Los asturianos han hablado. Y los españoles han hablado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que nadie venga a darnos lecciones de democracia, porque la democracia precisamente son los votos que se depositan en las urnas. Y en Asturias, como bien han dicho, hemos incrementado en número de votos y hemos incrementado en porcentaje. Más de un 35% de los asturianos han dicho que los apoyos de Asturias para Madrid vayan a Mariano Rajoy. Nicolás, ¿qué te parece? En este caso, siéntese con mucha fuerza, ¿no? Porque, bueno, aparte, Asturias es una comunidad de las que se destaca, ¿no? Andalucía y Asturias son dos comunidades como bandera del PSOE. En este caso, ya no es la primera gada, así que tienes razón en ese aspecto que comentes, que el Partido Popular, y en este caso con Foro Asturias, esa coalición, que es el partido más votado en Asturias. Hombre, lo que está claro es que el Partido Popular en Asturias tocó fondo en las últimas, en los precedentes, en las elecciones de Avientu, y ahora hay una recuperación. La cabezalera del PP Foro saca pecho, y bueno, razones no me falten, pero bueno, hay que recordar que el PP va menos de 10 años, estaba sacando 4 escaños aquí, en 2011 sacó 4 escaños, siendo la primera fuerza, con muchos más puntos porcentuales de los que tiene ahora, ¿no? Entonces, hay una recuperación, pero hay un cambio fundamental y estructural del sistema de partidos, y entonces sí hay una victoria en relación a las nuevas, a la nueva domina, pero no lo lleve en relación al histórico de resultados. Sí, y lo de ahora. Vamos a sentir ahora, si te parece, Adriana Lastra, que es la cabezalera, en este caso, al Congreso por el Partido Socialista FSA PSOE. Decíamos que el PP Foro sacó 3 y el PSOE 2. A ver lo que decía Adriana Lastra. Es una sensación ambivalente porque no hemos ganado las elecciones, pero aún así seguimos siendo la gran fuerza de la izquierda. El 20 de diciembre los resultados fueron distintos. El 20 de diciembre las fuerzas del cambio, progresistas, sumábamos más de lo que sumamos ahora. Pero hubo quien no quiso llegar a un acuerdo de gobierno porque entendía
que obligando a los españoles y a los asturianos a ir a unas segundas elecciones, su resultado iba a ser mejor. Lo que hemos visto es que los asturianos y los españoles entendieron perfectamente lo que estaban haciendo y que no engañaron a nadie. Bien, ahora lo que nos toca a los partidos, como decía Javier, es reflexionar sobre el futuro del país y sobre todo saber gestionar la complejidad del Congreso de los Diputados. En este caso, Nicolás, el PSOE sigue manejando ese argumentario, ¿no?, de que no se pactó en ese momento y que el resultado y el que ye y el que ye era esperable, ¿no? Lo que ye un poco, las declaraciones de Arena Lastra parece que está la entruga y la respuesta, ¿no? Dice que hay un retroceso de esfuerzos de cambio y es verdad. Y quizás es la respuesta a eso fue la estrategia del PSOE de cargar contra Unidas Podemos en cuenta de cargar contra el gobierno. ¿Qué consiguió eso? Consiguió que el Unidos Podemos estaba recibiendo ataques de Ciudadanos, de PP, de PSOE, en tanto que el PP no recibió tantos ataques quizás como hacían falta, ¿no? Entonces, eso puede ser que explique una cosa. Otro elemento que me parece fundamental de señalar y que llama la atención es cómo pasa un partido que fue, va tiempo, ¿no? La primera fuerza en Asturias, el referente que era capaz de sacar mayorías absolutas, a contentarse con que no iba a ser paso, ¿no? Entonces, eso damos una idea de lo que cambió la situación en los últimos dos años, que el que era el primer partido de Asturias esté afalando como de algo bueno de que no iba a ser paso, ¿no? Entonces, porque sabe que está en una situación de empate técnico y que igual no hubo de esta, pero puede haberlo de la próxima vez Adán, sin ningún problema. Claro, estamos hablando, ahora vamos a sentir a Sofía Castaño, pero estamos hablando de lo que parece interesante que nos comentes, Nicolás, que y el tema este del empate técnico entre Unidos Podemos y PSOE-FSA a nivel asturiano, que y lo que parece súper importante lo que comentes, cuando el PSOE y era como el partido que tenía todo agarrado en Asturias, ¿no? Claro, hay que ver que Unidos Podemos y la primera fuerza en Mieres, en Llangreu, creo que también en Carreño y Castellón, estoy seguro, y son segunda fuerza en Avilés, en Xixón y en Ubieu. En todos estos concellos per delante del PSOE, que nada más es fuerte en la zona rural y en los pueblos, que tienen demográficamente menos importancia y que van perdiendo población, mientras que las ciudades van ganándola. Si sube la participación, en general el voto urbano ya es más importante que el voto rural y con una participación mayor habría un sorpaso clarísimamente. Claro. Vamos a sentir justamente a Sofía Castañón, que ya era la cabezalera de esta coalición Unidos Podemos. Después vamos a analizar, Nicolás, si te parece, Llamazares, que ya el vocero de Izquierdas Unida en Asunta General, bueno, fue de los más críticos. Además, Llamazares tiene mucho bezo de hacer declaraciones a nivel del Estado, pero bueno, por ese puesto que ocupó en el Congreso, y una persona célebre conocida a nivel del Estado. Pero en este caso, Sofía Castañón amosaba, vamos a sentirla ahora mismo, amosaba un poquitín esa decepción. Estos no son los resultados que esperábamos, no son los resultados que queríamos, y además no son los resultados que nos van a permitir en un breve tiempo tener un gobierno que responda a las necesidades de la mayoría social de la manera en que queríamos. Así que, por tanto, es verdad que podemos hablar de una consolidación dentro de Asturias, es verdad que seguimos siendo segunda fuerza en las principales ciudades y además mantenemos también esa primera fuerza allí donde la habíamos alcanzado dentro de Asturias, pero también entendemos que es necesario, y porque precisamente no hacemos la política que se hace en otras organizaciones, entender que es necesario escuchar a la ciudadanía y hacer una autocrítica, entender qué nos ha hecho tan bien o qué no hemos sabido trasladar para la necesidad de cambio que sin duda saben millones de personas de este país y también cientos de miles que necesita Asturias. Y en esa sensación, lo comentábamos antes, hay más responsabilidad que desánimo. Nicolás, en este caso sí que amuesa a Sofía un poco de decepción, ¿no? De que quería llegar jamás a un lugar y que no salgamos, ¿no? Hombre, llegué en Asturias y el territorio del Estado donde más retroceden en conjunto Unidos Podemos en relación al resultado de Izquierda Unida y de Podemos, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que eso coincide con las malas relaciones por parte tanto de determinado sector de Izquierda Unida como de determinado sector de Podemos Asturias, y que, bueno, eso es una cosa que venía de largo y que es difícil construir sobre esa base. A partir de ahí, bueno, fueron unos resultados que podían ser mejores, pero lo que está claro es que el techo electoral, no estamos en el techo electoral de Unidos Podemos. Unidos Podemos puede ir mucho más de lo que ya tiene. Mientras que el PSOE, de la misma manera que comentaba primero, que vimos en Aviento el suelo electoral del PP, yo sigo entrugándome dónde está el suelo electoral del PSOE, porque todavía no lo vimos. Sí, o sea, siguen bajando y perdiendo, y eso es una tendencia imparable, ¿no? Vamos a rematar asentindo a Ignacio Prendes, que ye el cabezalero del representante de Ciudadanos, que ainda que baixó unos votos, fue capaz de, decíamos, tres BBFORO, dos PSOE, dos Unidos Podemos y un, que fue el de Ciudadanos. A ver lo que contaba Ignacio Prendes. Que en Asturias hemos perdido algo menos de un punto. Es decir, hemos mantenido prácticamente el mismo apoyo ciudadano que tuvimos entonces. Sí es cierto que ha habido una caída en la participación, una caída de votantes, y es evidente que yo creo que los políticos lo primero que tienen que es diálogo y cambio. Ningún partido con este resultado electoral tiene la fuerza suficiente para gobernar en solitario este país. Tampoco en este escenario que se produce seis meses después. Por lo tanto, aquello que reclamábamos el 21 de diciembre, vamos a seguir reclamándolo hoy, porque sigue siendo absolutamente necesario. Ciudadanos, ahí Ignacio Prendes, bueno, que dice que di algo, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que Ciudadanos sí que está consolidado en Asturias y en España, y Unidos Podemos también, ¿no? Entonces, creo que hay una consolidación del sistema político. Podemos ver que Unidos Podemos tiene los mismos escaños que tuvo en Aviento, y Ciudadanos retrocede 8, pero el retroceso en votos no es muy significativo, es de menos de 2 puntos en ambos casos, y yo creo que son dos fuerzas que llegaron aquí para quedarse, y va a ser difícil que esto camude a corto plazo. Claro, además Nicolás, préstanos mucho, como decíamos, estamos güey con Nicolás Bardio, va a ser el nuestro politólogo de cabecera, va a lo largo de la viniente temporada, vamos a ir analizando, Nicolás, todo lo que lleva la política de Asturias, relacionado con el Estado, y préstanos mucho una cuestión que decís, que para nos per importante, que lleva el tema, que lo que lleva el escenario político camudó, para no retornar a camudar. El bipartidismo está un poquitín muerto, diríamos, ¿no? Bueno, muerto no, porque el bipartidismo sigue teniendo mayoría absoluta muy larga, ¿no? Y globalmente los 5 escaños que pierde el PSOE recuperados ampliamente el PP. Entonces, muerto no está, pero bueno, o sea, digamos que acaba de recolocarse a esos dos partidos en otras dos posiciones diferentes a las que tenían primero, ¿no? El bipartidismo caracterizábase por dos partidos que eran antagonistas y uno era la alternativa al otro, y yo creo que eso ya no está ahí, ¿no? De alguna manera, cuando pensamos en cuál era el partido de centro en España, y el PSOE. ¿Por qué? Porque es el único partido que puede pactar y pacta con el PP a nivel europeo, con Podemos en las ciudades, con Ciudadanos en el Congreso. Sí. Entonces, ya es el único partido que vemos en todos los quinieles. Entonces, eso ya asitia al PSOE en un espacio que no era el espacio en el que estaba, ¿no? Entonces, ya el árbitro de la política española. Que no es ni mejor ni peor, pero es una situación diferente, extremada de la que se producía. Estamos ya rematando, como digo, vamos a tener a lo largo de la viniente temporada, Nicolás, que vengas con nos, el nuestro politólogo de cabecera, Nicolás Bardio, con amplia experiencia en extranjero también, con tema este de análisis. Agradecemoste que vinieras mucho, pero unas villas, en un minutín, prestábanos que nos comentaras un poquitín lo del Senado, saca 3 el Partido Popular, y el PSOE 1, que lle el expresidente Vicente Álvarez Areces, ¿no? Y un poco el Senado, que no se fala mucho de ello, pero en un minuto el Senado no lle proporcional, entonces
Normalmente la xente vota, solamente pode votar 3 senadores de los 4 que se escollen en cada una de las provincias, y en general la maior parte de la xente vota 3 senadores del mesmo partido, ¿no? Entón, eso fai que el partido máis votado, con un 30, con un 25, con un 22%, tenga 3 senadores y la segunda fuerza tenga un senador. Entonces, no hay una proporcionalidad entre los votos de la gente y el reparto de los escaños, ¿no? Entonces, no, también es verdad que el Senado tiene el peso que tiene, es verdad que puede ralentizar o frenar algunas cosas, pero no puede parar nada, salvo lo que lleve una reforma constitucional. Eso sí tiene capacidad legal para pararlo. Para pararlo, eso es lo que pueda parar el Senado. Vamos a hacer una conexión en unos minutos con José Benito Álvarez, un compañero del País de Gales, porque vamos a analizar lo que es esto del Brexit. El Brexit entendemos, bueno, pues ese acrónimo que se utiliza del inglés, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En este caso, aprovechando que estás con nos, Nicolás, y antes de conectar con José Benito Álvarez, que además va a tener a un convidado con él, ¿Asturias afecta mucho esto que el Reino Unido cuele de la Unión Europea o no? Hombre, yo creo que afecta a Asturias como puede afectar a cualquier lugar de Europa, ¿no? No llena ni siquiera de ámbito estatal, ¿no? Llena una cosa que afecta a la política europea. También depende mucho de los acuerdos a los que lleguen el Reino Unido con el resto de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es una cosa blanca y negra en la que se tea o no se tea, se puede tear de muchas maneras. Hay les option out, que viene a ser que no se participa en determinadas áreas, que ya les tenía aplicadas el Reino Unido y por eso que no hay euros en Londres. Claro. Entonces, habría que ver el impacto que tendría, sería menor, por ejemplo, que el impacto de que saliera Alemania o Francia. Sí, o la propia España, por ejemplo, que es la tercera o cuarta economía de la Unión Europea. Pues como decíamos, Nicolás Pardio, a partir de ahora, nuestro politólogo de cabecera, muchísimas gracias por haberte aquí a los estudios de Galdriques Asturias. A lo largo de la siguiente temporada vamos a ir analizando e inclusive vamos a tener en nuestra mesa Alderique representantes políticos y vamos a analizar la política de Asturias a lo largo de lo que y esta historia. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos, como os decía, vamos a conectar con el País de Gales, con el nuestro collacio José Benito Álvarez, que alcuéntrase a más porque va a analizar en el País de Gales qué significa esta salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Y en este caso va a contar con él, con Emir Griffith, que es cabezalero del Plaid Ifac, que es un esmoceas del Plaid Cymru, que es un partido de allí del País de Gales. Y creo que ya estás con él, José Benito. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Qué nos contáis desde allí? Muy buenas, Samuel. Pues aquí estamos Wei, en Cardiff, en la capital de Gales, y estamos con Emir Griffith, que es el cabezalero de las mocedades del partido galés Plaid Cymru. Emir, croeso y Alderiques Asturias. Bueno, ya para entamar, yo creo que podemos ponernos con la intruga, con la cuestión que tiene todo el mundo ahora mismo, ¿no? Que lle lo que se siente en acá y que lle lo que se siente ahora pela acá y después de ver ese resultado que muchos no se esperaban, ¿no? Bueno, lo primero es, entre la gente, diría, bastante progresista, diría confusión, desesperanza. Yo no lo veo muy claro todavía. He pasado unos días de, no de choque, sino de, bueno, de desesperanza, de dónde estamos, ¿no? De este sentimiento de estar totalmente perdido. Pero realmente se tiene que tomar unos días más, yo creo, unos días más y unas horas para mirar la situación y también de asesorar un poco, asesorar, ¿no? La situación en que nos encontramos. Sí, porque la verdad que ahora la intruga que realmente están haciéndose todos después de ese resultado, ¿no? Y qué es lo que nos va a afectar, ¿no? Una de las noticias que más llamaba la atención igual era este tema de
que resulta que lo que más estaba agotando la xente en Google después del referéndum era precisamente cuál allí la consecuencia, qué allí lo que realmente supón salirse de la Unión Europea, ¿no? Que igual chocaba que no fuera lo que estaba agotándose antes del referéndum. Claro. Yo, si me lo permites, yo creo que el efecto va a ser grandísimo, curiosamente, en territorios donde, por sorpresa, como puede ser aquí en Gales o en Cornualles, donde votaron precisamente por el Brexit, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cardiff, pues es un país que recibe muchos millones de la Unión Europea todos los años. Tenemos una universidad aquí mismo, no a mucha distancia de aquí, que está medrando, que está realmente convirtiéndose en un gran centro institucional a nivel británico, y está haciéndolo pues con muchos fondos europeos. Y claro, ¿qué es lo que podemos esperar ahora? Que de aquí a dos años, en teoría, vamos a perder ese acceso a esos fondos europeos. Yo creo que es lo que nos preocupa, sobre todo a la gente progresista que quiere ver un Gales mucho más avanzado económicamente, ¿no? Y es lo que sorprende es que la gente que haya recibido más de fondos y de dinero de la Unión Europea es precisamente la gente que ha votado de manera más fuerte, ¿no? de dejar la Unión Europea. Pero no creo que sea una cuestión de no creo que sea una cuestión demasiado complicada complicada en este sentido, porque yo creo realmente que ha sido un voto en contra del establishment. Ha sido una oportunidad para decir, bueno, basta ya el establishment de Londres, porque toda la campaña fue una campaña de las más asquerosas que yo he visto en mi vida. Fue una campaña llena de xenofobia, de racismo. Fue una campaña entre las dos cabezas, ¿no? Del Partido Conservador y del UKIP. No había un discurso progresista, no había una alternativa progresista en el panorama. Entonces yo creo que ha sido más o menos un voto contra este establishment, y no lo puedo, y la gente que siempre ha defendido un Gales fuerte dentro de la Unión Europea, no lo podemos explicar de otra manera. Ahora vamos, igual tiempo un poco de especular, ¿no? De ponernos a ver qué es lo que podemos esperar que suceda aquí en Gales, y después trasladándolo un poco también a lo que pueda estar esperando el espectador de Alderiques de Asturias, qué es lo que podemos esperar de Asturias, ¿no? Porque yo personalmente sí que tengo mucho contacto con mucha gente de allí de Asturias, y claro, muchos de ellos decían, pero una parte sí que había muchos que hasta podían tener gana de que saliera un Brexit por ese ánimo contestatario hacia el establishment, pero por otro lado también muchos que lo que primero se entregaban era, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué más me da, no? Que entra, que salga el Reino Unido. Porque yo personalmente sí que creo que va a tener un impacto fortísimo. Por ejemplo, un territorio como ya Asturias, que al igual que Gales ya es muy dependiente de fondos europeos, que tiene un pasado minero y una siderurgia en decadencia, que requiere reconstruirse. Que es lo que podemos esperar, pero una parte en Gales, que ya no vamos a tener acceso a esos fondos, y por otra parte en Asturias, que seguramente tengamos que aportar más a una Europa que ya no cuenta con la quinta economía del mundo. Claro, lo que pasa es que yo creo que la situación en que nos encontramos es muy, bueno, es muy complicado, y realmente no sé qué va a pasar, porque no me gusta tanto esta cosa de especular tanto, porque claro, es difícil, pero para los ciudadanos que viven aquí, por ejemplo, es una cuestión, ¿no? ¿Qué pasa a los ciudadanos de la Unión Europea que viven aquí? Y en cuanto a Asturias también, yo creo que, claro, lo que se tiene que tener en cuenta es que los que están en contra de la Unión Europea normalmente en el Estado español son gente a la izquierda, y aquí
no ha sido una campaña así en absoluto, no ha sido una campaña donde, bueno, nosotros podemos ser una nación progresista fuera de la Unión Europea. Eso, este discurso aquí no existe, porque no, no es algo que refuerce, ¿no? Y yo realmente creo que ahora la gente se dará cuenta rápido que Londres no va a ser lo mismo que Bruselas para nosotros. Es que no van a dar este dinero. Y por lo tanto, debería ser una lección, puede ser, a gente como Asturias, a gente como, bueno, regiones como Asturias, para decir, bueno, realmente podemos contar con Madrid, o nosotros no podemos contar con Londres. Realmente, al fin y al cabo, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, y esa es la situación en que nos encontramos. Bueno, ahora yo creo que ya para pislar un poco, podíamos plantear ya pues, una cabera cuestión, que sería el tema de la perspectiva un poco de desencadarmamiento del Reino Unido, esa teoría que ya está poniéndose en práctica de si Escocia va a optar por la secesión, por un segundo referéndum, que todas las encuestas apunten que va a salir, hay un 59% de gente que ya solicita la independencia. La, no sé si más realista, menos realista, posibilidad de la reunificación en Irlanda con un supuesto referéndum, que ahora mismo un poco más complicado. También más complicado, pero bueno. Sí. En el supuesto de que Escocia se separtare, en el supuesto de que Europa opte por una postura quizás poco conciliadora con la salida para evitar una fugida máxima de otros estados, estamos realmente enfrentándonos quizás al desanicio del Reino Unido. Eso es lo irónico, que la gente que ha hecho campaña por este Brexit, en su gran mayoría sobre estas pitadas, son los primeros, son los responsables a la tragedia, como dirían ellos, en que nos encontramos. Pero bueno, es que Escocia es una nación que ha votado para seguir en la Unión Europea. Eso lo podemos... Hay muchas razones por qué. Tienen una prensa más independiente, tienen instituciones mucho más fuertes, tienen un gobierno mucho más fuerte que nosotros los chicanos. Y yo creo que realmente Escocia no va a salir. Todo lo que hoy mismo el diputado de la SNP, Anders Robertson, que es el líder del grupo en el Parlamento de Londres, ha dicho, nosotros en Escocia no tenemos la intención de salir. ¿Y eso qué quiere decir? Uno, o quiere decir que Escocia ha marchado del Reino Unido, o dos, quiere decir que podrían bloquear el proceso de... Exacto. Entonces eso va a ser muy interesante, y nosotros aquí en Gales tenemos que estar muy pendientes de eso, porque realmente si estamos hablando de eso, yo creo que hay mucha gente, sobre todo de izquierda, que todo progresista, va a comenzar a decir, bueno, realmente nos interesa estar en esta gran batalla. Porque yo, como galés, nacionalista y muy implicado en la política, pensaba que tener Gales como nación política, por ejemplo, ya era una lucha de pasado, que ya teníamos Gales como nación política. Y lo veo cada vez menos claro. Un pesimista puede ser, pero tendremos que luchar mucho. Y la gente se está dando cuenta un poco de eso. Y espero de corazón que Escocia haga lo suyo, porque es algo muy importante para nosotros. Veremos, por lo menos sabremoslo en un corto plazo de tiempo, eso seguro. Pues nada más, Jochen Fabrián. Samuel, estoy de todo desde Cardiff. Volvemos a la conexión con Asturias. Un saludo.
Muchísimas gracias, José Benito. Un saludo. Como os decía, vamos a hacer una posa para la publicidad. En rematando la misma, vamos a hablar de lo que lle un güey un día per importante. Como pone esta camiseta, Vimenes, por la oficialidad, vamos a hablar de la importancia que tiene que un concello como Vimenes, que acuella al Deriques de Asturias, declare güey y que, sobre todo, güey, se lleve esa folisa de la oficialidad. Estamos aquí enseguida. Como os decíamos en antes, vamos a hablar de algo per especial. Encontrámonos y acuelle, como siempre vos decimos, aquí en Suárez, en el Concello de Vimenes, a este programa de televisión, Aldeiques de Asturias, a lo largo de toda esta temporada. Y qué mejor que este programa de remate de temporada, hablar de lo que es el día de güey, el día de la policía por la oficialidad. Y acompáñanos una persona que para nosotros es súper importante, que es Aitor García Corte, alcalde de Vimenes. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por seguir aquí en Vimenes, haciendo estos programas tan prestosos. Güey, ye un día per importante, rematamos temporada en Aldeiques de Asturias, Aitor, y ye un día per importante porque esta mañana aprobábase una vegada más la oficialidad del asturiano en un concello tan guapo y para nos con tanto ciño que tenemos como ye el de Vimenes, ¿no? Sí, aprobábase güey per la mañana en el pleno extraordinario que se hizo güey, pues ye una forma más de estar presentes en esta lucha después de 19 años reclamando una cosa que ye de justicia, que ye la oficialidad del asturiano. Y aparte, como decíamos, ¿no? Está falándose mucho de este tema del asturiano, la importancia que tiene eso para un concello como Vimenes, que sea, digamos, cabezalero, que sea el concello que lleva, un concello pequeñuco que lleva y que sea ejemplo para los demás, ¿no? Sí, la verdad es que Vimenes es muy significativo para ellas causas, porque mesmamente con la oficialidad o con otros temas, como puede ser la lucha de diferentes colectivos, o siempre somos pioneros, les cosas cuando acaben siendo grandes, pero siempre empiecen por lo pequeñino, ¿no? Y así pasa con Vimenes. Esperamos ser ejemplo para muchos concellos más y que nos sigan, como fae 19 años, nos sigan la corriente, ¿no? Y se planteen el declarar la oficialidad en nuestros respectivos concellos a lo largo de los próximos días o semanas. Claro. No sé si te acuerdes que falábamos un día, tuviste en el Rinconín de la Abuela, otro espacio de aquí, de la Casa de las Radios. Sí, sí. Que falábamos de, bueno, concretamente de Vimenes, pero falábamos de eso, porque la gente, seguimos a día de hoy en Asturias teniendo un poquitín miedo a esto del asturiano, de todo eso, pero, por ejemplo, Aitor, sí que nos prestaba, aprovechando las cámaras de Aldeiques de Asturias, que el que se declare oficial asturiano, en este caso, acotado a lo que lleve un concello, no pasa nada, no lleve peligroso, ni pasa no, nada. Ni acotado, ni acotado a un concello, ni acotado a una región, inclusive un poco más lloñé de las yendes de la autonomía que tenemos ahora mismo marcada, ¿no? Quiero decir, y nada más que un ejercicio de libertad y de democracia, de esa democracia que tanto se fala en estos días después de unas elecciones que son todos tan superdemócratas y al final no nos deseen hacer una cosa tan básica como ye falar na mi lengua materna en este caso y que los niños puedan deprender la lengua de esta fastera, ¿no? De esta región. Claro, de todas maneras eso, Aitor, en cuanto a lo que ye una vegada que se declara oficialidad y con la experiencia que tiene Vimenes de casi 20 años, eso la gente fai uso de ello como ye la historia. Sí, además la gente está muy identificada, no nada más con el tema de la folisia de la oficialidad, sino que la gente lleva mucho orgullo el ser pioneros en este ámbito, en el de ser pues un poquillín los cabezaleros con el tema de la oficialidad del asturiano. Sí, de falar asturiano y de poder, porque bueno, lo que implica esto de declarar oficial asturiano y eso, que una persona puede ir per concello y solicitar, que hubo engarradillas en otros concellos porque una persona solicitaba y ponía, bueno, quiero una sala. O... Esas engarradillas son absurdas a la mi manera de entender, porque si bien cierto ye que una persona que no ye de Asturias o de este concello concretamente vaya a un concello en su casa, pues por tradición, porque Vimenes a consecuencia de Mines, también es cierto que hay mucha gente inmigrante que se instaló en Asturias y que no
tenía como lengua vehicular, como lengua materna, el asturiano. Pero es una lengua que si quieres entiéndesla. Y sobre todo, estas polémicas son unas polémicas absurdas. Parece mentira que en el año en que estamos, que todavía sigamos con estas cuestiones. Y yo reclamo y reivindico siempre la necesidad de poner las cosas en bilingüe, ¿vale? La oficialidad no implica ningún tipo de imposición. La oficialidad, pues, es una posibilidad de hablar en una o en otra lengua. Nosotros en el ayuntamiento tenemos las cosas en bilingüe y cualquiera puede hacer una estancia en asturiano o en castellano. Y aparte ese proceso, que siempre lo comentamos nos, como ya el caso de este programa de televisión, la normalidad que fai, ¿no? Que eso ya es lo más importante, que dices, oye, no tiene que haber una competencia entre lingües, quiero decirte, no tiene que haber una competencia entre el castellán y el asturiano, que hay muchas engarradillas en las que se base. No tiene por qué haber ninguna engarradilla, y más, la gente que quiere generar polémica va a generarla con cualquier cosa que no te conforme, que no te gusto. Yo siento muy a gusto hablando en asturiano, hay una necesidad, de estudiarlo, ¿vale? Porque de la misma manera, yo siempre lo digo, de la misma manera que tú estudies el castellán desde que tienes uso de razón hasta bien entrado ya la madurez, tú en todos los estudios tienes contemplado estudiar lengua castellana y literatura. Ya no vamos a creer que ye para tenernos a todos los pueblos y nacionalidades del Estado bien xuncíes con una lengua normalizada. Creo que es necesario, pues, saber escribir y saber y entender y conocer, claro, una lengua, un idioma. Lo mismo pasa con el asturiano, hay que aprenderlo y hay que saber cómo se escribe y como cualquier otro idioma. Sí, no, y aparte eso, desenvolverlo, pues, con esto, con normalizarlo en una sociedad. Hoy estamos a sábado, a lo largo de esta semana, no solo y la Folia de la Oficialidad, hay una serie de actos. Quédanos muy poquitín ya, porque, bueno, estamos a la hora a la que estamos y que quedanos muy poquitín, pero bueno, supongo que per contentos un año más, ¿no? Sí, sí, muy contentos. Además, vimos un exposig en la fiesta este año, conseguimos por fin sacar la Folícia pel Prau, al Prau del Palacio. Y, hombre, costó-nos mucho, mucho sacrificio y trabajar mucho, porque no deja de costar unas perruques el tema del carpa y demás. Y ahora de noche, nada, expectantes para la noche en danza, tarambás con Cantaruxare y diferentes artistas, colaboradores. Tenemos también a Alicia Villanueva, tenemos a Lienda, tenemos a Charigando y una serie de collacies y collacios que quieren colaborar con los güeyes subiéndose al escenario para echar unes cantaraínes y unes cancios. Y aparte para mostrar eso, mira, aquí tenemos esta lengua que tanto ciño deberían, eso decimos lo siempre, ¿no? Deberían tener todos los asturianos y asturianes, ¿no? Tener ciño por lo propio, ¿no? Y no engarrearse con ni tener eso, lo que decimos. Muchas veces fálase de competencias, ¿no? Y es que si metéis esto por aquí, vais a quitar de este otro lado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Además, amuéxanlo comunidades bilingües, en el propio Estado español no hay falta de ir muy lloñe, donde hay una convivencia perfectamente, sí, vamos, hiperbona, ¿no? Hay países donde conviven tres y cuatro lingües, o sea que no hay ningún problema. Y más, y un enriquecimiento cultural. Sí, eso es importante. Como decíamos, a lo largo de esta semana, Aitor, tuvisteis una serie de actos y lo per importante y eso, que vemos que cada año la gente sigue ahí con esto del asturiano, porque estos que son marroceanos lo que están esperando es que nos cansemos, ¿no? Bueno, sí, generalmente esos que protesten, los protestones de siempre, van a protestar, si no protesten por uno, van a protestar por otro, y dentro de cuatro días van a protestar porque esos son los mismos que protestaban hay unos años por el hecho de la gaita, tocabas la gaita, ya te endolcaba ahí en un pueblerismo, un catetismo, vamos, que está fuera de tu orden, porque ya vemos ahora mismo la gaita, por ejemplo, un instrumento que está en conservatorio, que está a nivel de cualquier otro instrumento. O sea, y cuando salgamos en la oficialidad, porque se va a algamar, porque para eso los castellanos somos muy, muy cabezones,
Depois protestarán porque Asturias é verde, o sea, tiene que haber algo sempre polo que ten ranciendo. Pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Sí, eso diba entrúgate, teníamoslo aí pensado, Aitor, porque tamén este proceso son 30 anos, bueno, Vimenes, como decimos, foi cabezalero en esa reclamación de la oficialidade, pero dentro de lo que é este movimento de vindicación lingüístico, sempre se fala eso de que lle cansín, ¿no? De que dices, pasen los años, siguen esa clase política determinada, determinada clase política, porque hai outra que lle máis abierta ao tema, pero determinada clase política que siga aí amarrada a ese tema. A ver, lle tantos anos porque agora hai que tocar o tema político inevitablemente, porque desgraciadamente, digo abiertamente, desgraciadamente, el bipartidismo que hubo hasta agora mesmo son los dos partidos que non supieron solucionar el tema del idioma, el tema del asturiano, como a la vez non supieron solucionar pues, ninguno dos problemas que planteábamos o pobo asturiano. Nunca supieron solucionar o tema del traballo. Mirad como estamos. ¿Cuándo houve pleno traballo en Asturias? Nunca houve pleno traballo. Cerrando mines, cierran astillero. En Asturias non hai traballo. E foron os que llevaron sempre, os que manexaron todo o cotarro. Jodelín, pues, si non supieron facer eso, non supieron conservar Asturias de ninguna de las maneras, vemos todas as construcciones, vemos los horros pates arriba, vemos las tradiciones, vemos el idioma, o sea, que non nada más se deciña al asturiano, ¿no? Sino que lleguen todos os ámbitos, non supieron porque lleven en la poltrona 30 años y por eso. Y, ¿no? tan cómodo seguí. Remataría con una cuestión, como decíamos, quedanos poco de ese programa que se desenvolvió a lo largo de toda esta semana, lo que nos prestaría allí Aitor, que aproveches las cámaras de Alderiques de Asturias para comentar a la gente que está viendo este programa de televisión que agarre el coche para Vimenes. Estáis a tiempo de venir para Vimenes, porque además este año ofertamos la posibilidad de que traigas la tienda campaña y que quedéis a dormir aquí en un prado justo al lado de la folisa, para que no agarres el coche ni nada. Tenemos por delante una noche muy, muy prestosa, muy afalladiza, con diferentes grupos y diferentes gaiteros y pandereteres y demás. Entonces, estáis a tiempo. ¿Qué mejor opción que Opaguay sábado para venir para la oficialidad para Vimenes? Qué mellor opción, qué guapo venir para Vimenes, amarte nos que para nos Vimenes y en la nuestra casa, pues non perdáis esta oportunidad, güey, a lo largo de toda esta noche, esa folisa por la oficialidad, y queríamos hacer en este programa remate de la temporada este homenaje, por eso lo que decíamos, alentamos el programa, esta camisa Vimenes por la oficialidad, Alderiques de Asturias por la oficialidad, y Aitor también, que sí. Damos las gracias también por, bueno, a lo largo de toda esta temporada, acoller a este programa de televisión que fala también, bueno, en esa lengua que dicen que no existe, ¿no? Y presta a ver cómo medra este programa. Eso y lo guapo. Aitor, pues nada, deseamos ya que vayas para la folisa y que la gente ya tiene que agarrar el coche cuando remate este programa. Gracias. A vosotros. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer ahora una pausa para la publicidad y en un minutín retornamos desde Santullano, también en Vimenes, donde vamos a hablar con Paco Álvarez, que presenta el show libro Lluvia de Agosto y también de la nueva edición de la revista Formiento. Estamos aquí ahora mismo. Como os decíamos en antes, encontrámonos en este caso en Santullano, también en el concello de Vimenes. Falamos y alcuéntase con nos Francisco Álvarez, Paco Álvarez, el periodista, que vamos a hablar de este libro que ya falemos en nuestro programa radio. Paco, gracias por estar en Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros, Samuel. Falemos ya, como decíamos, de este libro que estás presentando para Asturias, güey, estás en el nuestro concello, en la casa de Alderiques de Asturias, que ya el concello Vimen, en este caso, no en Suárez, sino en Santullano, pero bueno, estás haciendo eso, presentaciones para Asturias de este libro tan guapo, Lluvia de Agosto, ¿no? Sí, estamos haciendo una xira mundial para Asturias, de momento, está ahí en la séptima presentación que facemos, tuvimos ya otras en Xixón, en Ubieu, en La Cuenca, en Vía Viciosa, y estamos convidados a venir aquí a presentarlo y aprovechamos pues esta circunstancia pues pa dar una vueltina por Vimenes. Yo a Vimenes voy a tener que volver también en breve, pues en este caso como ganador del premio de cuentos de la oficialidad, que este año tuve la suerte de que me premiaron un cuentín que hice. Entonces, bueno, yo estoy encantado en este concello, por muchos motivos. Claro, más un concello per guapo. Lo que sí, tuvimos la oportunidad de hablar, como te decía, en nuestro programa radio. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te la siente de este libro, como decíamos, Lluvia de Agosto? ¿Qué es lo que te la siente una vegada que lo vas presentando? ¿Dicente algo? ¿Que te comenten?
La verdad que si no, si la xente non miente, está tenendo moi bonas críticas de público, básicamente. E, bueno, de algunas reseñas e de algunas críticas que van saliendo tamén en medios de comunicación, pero maiormente el boca a boca, xente que está yendo el libro. Ya tuvimos un encuentro en Vía Viciosa con un club de lectura de Servicio de Normalización de la Comarca de la Sidra y hay otro tipo, ya no hay una presentación al uso en el que tienes que ir un poco a vender la historia, el producto, sino que ya vas con xente que conoz, que lleó el libro, la novela, que ya te van facendo entrugues moi específicas, ¿no? Al rodio de les dos trames que recuelle Lluvia de Agosto, la trama principal sobre la muerte de sobre la vida básicamente de Buenaventura Durruti y la trama secundaria que la protagoniza una periodista francesa de orígenes un poco enigmáticos que intenta investigar medio siglo después las circunstancias de esa muerte de Durruti. Entonces, hasta ahora la verdad que estamos muy contentos. Lo mismo la editorial y una editorial xixonesa, Hoja de Lata, sí. Como yo, estamos muy, muy contentos con la buena acogida que está teniendo la novela, que bueno, ya por lo que me dicen los míos editores, Dani y Laura, queden ya muy pocos ejemplares para escoger la edición. Sí, porque vais incluso, estáis planteando sacar otra edición y todo, ¿no? En principio sí, ahí hay un poco el riesgo que tiene que asumir la editorial en este caso, porque esta primera edición pues está sofitada económicamente por el Principado, al ser una obra ganadora del premio Josefa Xovellanos, ya para la segunda edición, pues ahí en ese caso pues tendría la propia editorial que asumir el riesgo y el coste, pero en principio tan animados por sí, la buena acogida que está teniendo y esa es la idea. Claro, y tampoco ya, lo que decíamos, porque la gente dirá, bueno, estáis hablando del programa radio, pero no lo puedes sentir. Estamos hablando eso, un riato como ye Lluvia de Agosto, que fala eso, de lo que ye Durruti. Bueno, ¿quién ye era Durruti? Cuéntanos un poquitín para la gente, igual no está muy avezado de la historia. Pues Durruti básicamente fue un personaje, un miliciano anarcosindicalista que murió en unas circunstancias extrañas. Todavía este año van a cumplirse el 80 aniversario de la su muerte y el 120 aniversario del su nacimiento, y un personaje que vivió nada más 40 años, pero fueron 40 años de una vida intensa y que dejó tras de sí un rastro de leyenda y de mito que yo creo que el principal ingrediente y el principal la principal consecuencia del éxito de esta novela. Yo siempre suelo decir que el mérito mío ya es relativo, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo coral, un trabajo de equipo, hay un trabajo de edición muy guapo, muy prestoso de la editorial, con esta imagen de la cubierta que lleva un cartel de la CNT de los tiempos de la Guerra Civil, y después detrás pues está el trabajo de otra gente. Hicimos un book trailer también bastante prestoso de Javi Luege, y yo creo que el principal atractivo y es la propia figura de Durruti, un personaje novelesco, cinematográfico mesmamente, pues atracador de bancos, aunque ellos mismos se definían como expropiadores de bancos, y un personaje que tuvo perseguido en más de un estado, en España en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, en Francia, emigraron él y algún otro miembro del grupo de los solidarios a América Latina y dedicáronse a atracar o expropiar bancos también, y al final pues un poco para roblar toda esa trayectoria pues tuvo una muerte en circunstancias un poco, bueno, muy extrañas, que todavía a día de hoy no ningún historiador ni ningún investigador periodístico fue quien a determinar quién firmó la bala que mató a Durruti. Claro, y aparte lo que decíamos, que ese, lo que lleva un poco la trama del relato, Paco, utilices también, tú ya es periodista, una periodista, ¿no? Quiere decirte que arrimes un poquitín a lo que lleva la tu profesión, ¿no? Sí, yo suelo decir que les cabres tiren pa'l monte, y yo llevo pues más de 25 años ejerciendo este oficio. Yo básicamente siéntome periodista. Yo escritor no soy, y es algo que estoy insistiendo, que digo en las presentaciones. Está allí la primera novela que escribo. Tengo otros libros escritos básicamente de non ficción, pero vamos, yo escritor no me considero, porque para mí escritor es un oficio que me impone mucho respeto. Yo no tengo a día de hoy ese
ese patrimonio lector y cultural necesario. Yo soy autor, en este caso, de un libro, ¿no? Y como autor, pues es verdad que aquí tuve que un conflicto interno entre la mi condición de periodista, obligado por ética periodística a contar los hechos reales, lo más cercanos a cómo sucedieron, pero al mismo tiempo, al en par, tenía la obligación de dar una carga de ficción, ¿no? De novelar los hechos, porque si no, al final no estábamos hablando de una novela, sino de una biografía, un claro. ensayo sobre la figura de Urruti. Entonces, bueno, hay una yenda ahí extraña entre la realidad y la ficción, y yo tengo que confesar que, bueno, los grandes hechos que cuento en este libro, sí que soy consciente de cuáles son reales y cuáles no lo son, pero ya hay de ellos detalles que, después de tanta investigación, de tantas vueltas de la llevadora en el proceso de creación, cuéstame un poco pensar si el diálogo que aparece en determinado capítulo, si ese diálogo más o menos tiene inicios de ser real o ya inventado mío, ¿no? Ya estoy un poco confundido. Con ese proceso. Remataría con eso. Una cuestión que destaca y que para nos como programa de televisión 100% asturiano es súper importante, y es que te ha hecho un asturiano, decíesnos en el mentado programa de radio, que es que a ti te sale un asturiano y así no es como fai las cosas, ¿no? Sí, la ficción que faigo, básicamente cuentos y novela, para mí es importante, y es la lengua que me sale con naturalidad. Yo creo que, o sea, en el mío caso puedo decir que el asturiano y el idioma que uso para contar la misma visión que tengo del mundo, ¿no? De este mundo actual y del mundo de otros dómines, pues bueno, sobre todo en lo que llega en el género del cuento. Últimamente lo que escribo básicamente son cuentos de base histórica, ¿no? Que están ambientados en otros lugares y en otros dómines, muy, muy yoñe de lo que está la nuestra Asturias y la Asturias de estos tiempos, ¿no? Porque para mí es un fecho de normalidad. O sea, yo creo que el asturiano no es solo una lengua para andar per casa, sino para mí es una lengua para andar pel mundo y pela historia, con total naturalidad. Pues más nada, Paco, date les más fondos gratis, la enhorabuena. Teníamos que seguir hablando, pero otro día llamamos para el programa radio, sino a Naldríguez de Asturias, porque también no solo esto, sino también muchos premios que vas algamando de cuentos, quiero decirte, tienes una montonera, una bayura de premios, y eso significa que de algo debe estar haciendo bien. O sea que enhorabuena por todo, Paco, y enhorabuena por este libro, porque lleve per prestoso. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, Samuel. Al cuéntase con nos ahora, Ignacio Galán, presidente de Iniciativa por el Asturiano. Ignacio, gracias una vegada más por estar con nos aquí. Gracias a vosotros. En este caso, falábamos en antes con Paco Álvarez, encontrámonos en Vimenes, en este caso en Santullano, pero también aprovechas para presentar esta revista, Formiento, ¿no? Sí, hoy estamos aquí para presentar Formiento, para los que no la conozcan. Es una revista que publicamos de ya 10 años y que publica autores mozos de menos de 30 años que escriben en asturiano. Y bueno, pues aprovechando con esta fiesta de la oficialidad, este jornal que se hacen alrededor de la oficialidad, pues convidarnos a venir. Y encantados de poder sofitar, como siempre, esta fiesta y lo que es la idea en sí de la oficialidad, ¿no? Y la importancia que tiene, aparte, una revista como esta de xente mozo que escribe en asturiano, con todas las dificultades que decimos, no sé, a lo largo de toda esta temporada que remata güey con este programa, le explicamos a la xente eso, que el asturiano tiene un pequeño problema, sobre todo a nivel educativo, en el sistema educativo. Eso implica que la xente no deprende bien el asturiano. Llego a poco que aparezcan autores y autoras que trabajen con él, ¿no? La verdad que magar todas esas dificultades y esa falta de presencia del asturiano en la vida pública, habitualmente en los medios de comunicación, en el sistema educativo, donde es tan importante, llama la atención que en 10 años llevaremos publicados alrededor de un ciento de autores nuevos de menos de 30 años, con lo que tenemos garantizado, por lo menos en cantidad, en calidad tendrá que xulgarlo la xente después, pero sí que hay un corpus de escritores y escritores, de escritores mujeres y hombres que están haciendo una... Bueno, pues escribiendo, de algunos de manera más habitual, otros menos, pero sí que estamos consiguiendo crear pues unas nuevas generaciones y darles un espacio en el que se den a conocer y en el que poder, pues bueno, tener esa primera prueba delante de los lectores, delante de los editores. Yo creo que hay un ejercicio interesante y en ese sentido, bueno, pues yo un objetivo cumplido de esta revista después de 10 años. Y lo que decíesen antes, ¿no? Donde nos encontramos, que lle Vimenes, está aquí a Pegao Suárez, donde está la casa de Alderiques de Asturias. Vimenes es un concello pequeñín que falábamos en antes en el programa con el alcalde, pero que llama mucho la atención como apuesta, tiene una apuesta per fuerte por el tema este del asturiano y acaben esta mañana es sábado, declarar otra vegada el asturiano oficial. ¿Qué importancia tiene que Vimenes, y llama la atención eso,
eso, que es ella, digamos, el cabezalero de este movimiento, ¿no? Un concello pequeño cuando se podía pensar uno de los grandes, ¿no? Bueno, y es importante que de aquí en tome esa, el ímpetu, pues que agarre la bandera de la oficialidad, si en este caso y el concello de Vimenes, pues estupendo. Vimenes fue el primer concello que declaró la oficialidad en ese momento y tienen un poco ese protagonismo ahí, ¿no? De ser pues precisamente los primeros. Pero lo que tenemos que conseguir y el sofito del resto de los concellos, de los grandes concellos asturianos, y es muy importante. Y sobremanera, bueno, decíamos estos días en un artículo de Iniciativa por el Asturiano, cuando sofitamos la oficialidad, cuando nos declaramos partidarios, ya sea una persona, una entidad, un partido, lo que tienen que hacer y ser consecuente con ello. Quiero decir, un partido que sea defensor de la oficialidad tiene que tener declarada la oficialidad dentro del su partido y hacerla efectiva. No va a decir, oye, yo apoyo la oficialidad, cuando haga una reforma de estatuto votaré a favor. No es solo eso, sino que tenemos que asumirlo como una política importante del día a día, del trabajo con la gente de las organizaciones, ya sea, pues, ya te digo, desde un partido hasta una asociación de vecinos que se declare favorable al asturiano apoyando a la oficialidad, tienen que llevarla al antro, y lo mismo los concellos. De nada van las declaraciones institucionales si después del día a día no se usa el asturiano de forma natural y normal y con presencia. Bueno, pues en igualdad de condiciones con el castellano. Claro, y aparte lo que nos decía el propio alcalde en esta entrevista que acabamos de ver en este programa, decíanos eso, que non, en todos estos años que no surgió ninguna amarraza, ninguna engarradilla, todo lo contrario, que la siente Páez que usa más el asturiano cuando y da en la opción de facelo. Eso y claro, ¿no? Al final y es verdad que la siente no tiene muy claro que esto de la oficialidad en general, pero cuando ven que aquello, pues bueno, y simplemente el dar el derecho a la gente, el hacer que tenga más visibilidad al asturiano, el hacer que tenga más presencia en los medios públicos, en el ayuntamiento, en las actividades de las fiestas, del día a día, en general, pues de la vida institucional de un concello y social, pues ven que eso es positivo y que en realidad lo que falla, efectivamente, cuando la lengua ambiental que usan las instituciones, que usan las entidades y el asturiano, facilita que los ciudadanos se animen a quitar esa vergüenza que todavía puede existir de usar el asturiano en ámbitos más cultos o más públicos, ¿no? Remataría, vamos sí. A decir a la siguiente, ¿dónde puede getar la siguiente esta revista? Bueno, pues pueden conseguirla en librerías de Sixón, en Paradiso, en La Manzorga y en Ubieo, en Ojanguren, que también venden, son un poco los que se encargan de venderla a través de internet y pueden mandarla a cualquier lugar de Asturias, a través de la página web de la librería Ojanguren de Ubieo. Que ahí sí, que pueden atoparla, además de las presentaciones que vamos haciendo este año, intentaremos hacer el máximo posible para celebrar estos 10 años de revista. Y bueno, yo en este caso despedirme como director porque ya cumplí los 30 años y como la revista iba vendiendo desde 30, pues da ahí el, ¿no? El testigo, el testigo a otro autor que quiera. A otro autor. Bueno, pues el labor que hiciste, bueno, uno va cumpliendo años y tiene que asumirlo. Hay que asumirlo. Ignacio Galán, gracias y enhorabuena también por este labor y a seguir para adelante. Y ojalá el año que viene te vamos aquí en Vimenes celebrando la oficialidad del asturiano. De seguro que sí. Gracias. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias, en este caso, y el programa que remata esta temporada. 23 programas. Darles gracias al Concello de Vimenes por ayudarnos en la Casa de Radios, en Suárez, también a Muy Muy Televisión, que a lo largo de toda esta temporada emitió este programa Alderiques de Asturias. En todo el verano vais a tener la oportunidad de ver los mejores programas de Alderiques de Asturias. Más nada, también damos las gracias a todos y todas vosotros que tuvisteis al otro lado sofitando este programa que fala 100% en asturiano. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En septiembre retornamos aquí, en Alderiques de Asturias, televisión 100% en asturiano. ¡Tallueu!